con el cual deberá abandonar Hermanitos Afuera la revancha. La que se va es del 63%. Y quien queda eliminada de Hermanitos Afuera la revancha, pierde la posibilidad de ganarse 20.000 pesos. Pierde la posibilidad, como bien dice Verónica, de ganarse 20.000 pesos. ¿Quién es? ¿Quién es, Leonardo? Con el 63% de los votos del público, quien debe abandonar Hermanitos Afuera la revancha es... ¡Melisa! 63% de los votos para Melisa. Un aplauso para Melisa, por favor. Y el 37 para Osi. Meli, ¿algo que quieras decir? No, nada. Me voy contenta, como dije antes, me voy contenta porque las nominaciones anteriores fueron porque realmente era una competencia. Y eso es lindo. Más allá de todo es lindo. Y bueno, les deseo lo mejor y que llegue el que más esfuerzo puso. ¿Sentiste que aprendiste algo que te sirvió? Todo, todo, absolutamente todo. Desde el primer día hasta hoy, cada persona que conocimos, en el caso de Claudio, que bueno, nos enseñó mucho el otro día, todos nos dieron algo. Así que bueno, nada, espero que les vaya todo bien y que llegue el mejor. Eso es lo más importante. Hemos pasado por todo, aeróbic, desfile, sí, confección de ropa, cantado, también, jazz, Meli, de todo. Este aplauso para Meli, que es una excelente compañera y seguís formando parte, obviamente, de nuestro programa, que estamos encantados. Exacto. A ver, está bien, no se mueve, no se mueve, nada, no les importa nada, no se dan cuenta las chicas, uno pasa por al lado, es como la prueba del toque cola, las riquitas, ¿se dan cuenta que le están tocando la cola? Ahí se dio cuenta, muy bien. Estamos haciendo una prueba. ¿A quién le tocamos la cola? Para ver cómo está, como hacía Mori en un principio. ¿Estaba bien? Y si se da vuelta, bueno. Natural, la cola es natural, ¿eh? Sí, es natural. Es natural, natural, es natural esto. Uno, ¿qué es? ¿Estos vestidos se inflan? Porque ustedes siempre tienen vestido tipo al final de la cola. Igual que el mío. Igual, igual. Siempre el vestido al final de la cola, ¿no? Para dejar un poco la imaginación. Ah, está muy bien. ¿Y además eso aumenta la cola? No aumenta. Es lo que tenés, es lo que tenés. Es lo natural nuestro. Bueno, nos despedimos con un tema de las riquitas porque ellas siempre cantan. Canten algo, chicos. Dale un besito con onda. Guarda que te come la anaconda. Dale un besito con onda. Guarda que te come la anaconda. Me encanta, ellas siempre predispuestas, siempre predispuestas. Estamos haciendo un tema con Buddy que habla de las mujeres. La Tota cantaba, haceme muy famoso, no te cuesta nada. El coro Tota. La Tota. El próximo hit del verano. Haceme muy famosa, no te cuesta nada. Usted lo escuchó en bebé, señora. ¿Será que la Tota Santillán está contento hoy porque Fernanda está al borde del precipicio? No, porque la mala lengua. Primero, no hay malas lenguas. Porque primero Fer necesita el laburo. Yo lo dije 20 veces a esto. Que Fer necesita el laburo. Lo que es mala lengua me chupan la... Me la chupan bien chupada. ¿Qué querés que te diga? La mala lengua que te han dicho a vos. Yo digo lo que siento. Me duele bastante porque Fer la Plata la necesita. Ella es una stripper amiga, Pero, ¿cuántas amigas más? Una amiga. Es muy mimosa. Vamos a hacer la radiografía de la amiga. Buena, negra. Linda. ¿Es amiga solamente amiga, o hay un derecho amiga, a roce? Una amiga. Cuando si ella quiere derecho a roce, ay, bueno. Y bueno, después hablamos. Ah, bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bien, más o menos. En lo artístico, muy bien. En lo emocional y personal, demasiado mal, pero bueno, ya todo tiene que pasar. Algún día encontraré a alguien que me ame o que me quiera, que me dé un poco de cariño y bueno, que realmente me está faltando y está complicado llegar a tu casa después de tanta luz y encontrarte con la soledad, es muy difícil. Me han pasado cosas feas,
Y nada, una vez se necesita el abrazo de esa persona que te contenga, que no la tenés. Entonces, esas cosas feas, estás hablando de declaraciones de Claudia Fernández, de cosas que han pasado con ella. Quizás lo que hace acá, que se hace tan la santa, no, pero lo que hace en Uruguay, lo que hizo en Uruguay el domingo pasado fue muy lamentable. Y sí, obviamente que me afecta porque le afecta a mi familia, le afecta a mi hijo, le afecta a mis padres. Y más allá de que ellos no, ella y el otro conductor no hablen, la forma de que editan las cosas, digo, me hacen quedar muy mal parada a mí en muchas cosas. ¿Qué crees que ella vuelve a contraatacar, digamos, porque cuando necesita está...? Necesita ver que existe, que mostrar que existe. Porque en el Maipo, ¿quién la fue a ver? ¿Y vos qué vas a hacer con toda esta situación? Ella te mandó una carta de documento a vos. La contestaremos con mi abogado, que espere sentada. Igual que yo voy a esperar sentada todo lo que tenga ganas de hacer o decir. Te ves muy enojada, digo, a diferencia de todo este año que vienen de idas y vueltas, es como que... No, enojada no, lo que pasa es que todo también tiene un límite. Y ella acá puede sentarse a llorar en los programas de televisión, pero realmente lo que es ella lo muestra del otro lado del charco. Finalmente, Cerutti, no pudo convencerte de que sigas todo septiembre. Yo me quedé mal todo el fin de semana, no dormí, dije, ¿va a ser la última función o no? Sí, sí, yo le había dicho a Miguel que en cuanto arranque el patinando, yo, si él no tenía problema, me quería bajar de la obra porque no me da el cuerpo para practicar 3 horas de patín por día, 3 horas del bailando, el teatro hasta muy tarde a la noche, después me levanto muy temprano. ¿Qué pasó con Miguel? ¿Se olvidó que comenzaba septiembre? No, Miguel... ¿No te vio en el patinando? No, Miguel resguarda mucho a su gente, nos cuida mucho. Entonces él no contestó algo que por ahí yo no había... Él contestó. Yo no se lo reafirmé. O sea, yo le dije, en cuanto arranca el patinando, quiero bajarme, si tengo más tiempo para dedicarme acá a los sueños. ¿Se enojó después de lo que pasó el viernes? No, no, no. Y más, nos matamos de la risa. Después, cuando dimos esa nota, nos matamos de la risa. No, porque Miguel sabía que yo estaba muy cansada ya. Aguanté todo lo más posible. Y bueno, yo cumplí con él siempre. Nunca falté ninguna función, nunca le hice un problema. Así que, nada, él tuvo la buena onda de liberarme. Después de la nota que hicimos el viernes, ¿hubo una charla? No, no, porque ya había una charla muy clara entre nosotros. Lo que pasa que, bueno, se ve que él quizás ha querido convencerme y como yo fui muy clara, le dije, Migue, este domingo me bajo, estoy súper agradecida por la oportunidad que me dieron. Dijo, bueno, está bien. ¿Pensabas que en tu regreso tanta gente ibas a tener que dar explicaciones? No, yo di explicaciones a la gente que me interesa, a la gente que me quiere y a la gente que quiero. Nunca pedí un reemplazo. Siempre estaba la Karina perfectita, bailando, está todo bien. Y en realidad no estaba tan bien. Estaba muy mal. No me fui de vacaciones. Eso es mentira. Me tomé unos días de licencia que el médico y la producción de Ideas del Sur me dio, que tampoco no es nada malo, no es de otro mundo. Y las chicas acá que están en el concurso, si se sienten mal, que pidan una licencia y listo, ¿cuál es el problema? ¿Qué tienen que seguir detrás mío a ver qué hago yo si me voy? Además no tiene nada de malo tomarse unos días, irse a Córdoba, después a Miami. Yo estoy acostumbrada, yo me tomo un avión como tomarme un colectivo. Estoy acostumbrada, cualquier persona que tiene un poco de plata puede irse a donde quiera. Ahora está de moda, ay me desmayo, ay me voy a Miami. ¿Embarazada estás? No, pero engordé 2,5 kilos. Ah, bien. ¿Comiendo qué? Con lomo, con papas, estofado. Traje a mis padres de Córdoba, los traje acá a Buenos Aires. Mi mamá me está cocinando. ¿Viste esas comidas que te hace tu mamá? ¿Cómo vas a hacer ahora para poder convivir con que ya sabes que todas tus compañeras no te quieren o te tiran mala onda? No, no, no me es difícil. A mí no me interesa la que no me quiere y eso, la que tiene malas ondas, malas energías. ¿Te sentís la preferida del certamen? No, 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 yo no me siento la preferida. Estuve como 8 veces sentenciada. Y una preferida no está tantas veces sentenciada. Algunas están matando, pisando cabezas por estar ahí primeras y llegar, pero yo no, yo no. Mirá, no me entra, no me cierra la pollera. Ay, si te mostrara yo la mía, que no cierra el pan. No, no me cierra la pollera, pancita llena, pero corazón contento.
hablando de Showmatch, ¿sos de ver ahora en tu casa? Mira, te digo la verdad, cuando estoy en mi casa sí lo pongo, pero estoy, viste, con mis hijos, con mi marido, ahí va, viene, pero sí lo busco, digamos, busco el momento para ver el programa. ¿Y patinando sos de ver? Patinando, sí, está Barbie, mi amiga. Barbie Simmons. Sí, lo veo, ay, sufrí. No te das una idea cómo sufrí al verla patinar. Estaba tipo, que no pase nada, por favor. Estaba más nerviosa que ella. Estaba como si fuese que estaba yo ahí. ¿Y cómo te pones con el tema de las peleas? Porque ella es una de, digamos, las protagonistas de estas peleas. Sí, la verdad que me da mucha tristeza que esté pasando eso con Barbie. Porque ella es realmente todo lo opuesto a lo que dicen. Yo que soy su amiga, tengo fundamento para hablar de ella y te digo que ella no es para nada. Es una persona muy trabajadora, que todo lo que tiene se lo ganó sola, de hecho pudiendo haber tenido acá, verdad, mucho protagonismo por su papá, por su mamá, que son dos personas increíbles, ¿no? Decidió irse afuera, hacer su carrera sola, empezó de cero, la vi trabajar, la vi crecer, y la verdad es que como amiga, la verdad no me gusta que esté en una situación así, porque yo sé lo que es ella, sé lo profesional que es, ella tiene una carrera hecha, ¿no? Entonces me da lástima que se opaque un poco todo su talento y su trayectoria con estos dimes y diretes. Gaby, tenés que llevar ya una pancarta gigante para apoyar a Barbie. Sí. No estuve lastimosamente, tuve un problemita familiar, por eso no estuve. Sí. Pero ahora la próxima, sí, obvio. Mi amiga la dan con muerte en todos sus proyectos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Bastante polémico después de todo lo que se dijo la semana pasada. ¿En qué quedó ya todo? Nada, ¿en qué quedó? Había que esperar antes que hablar, porque me preguntaron muchas cosas que no, yo la vi a la nota de mi mamá y dije, ¿y dónde está todo lo que me dijeron? Sí. No, a mí no me discriminó el BAF, chicos, no me discriminó el BAF. Sí, una productora me dijo eso, pero nada, es así. En concreto, para no seguir haciendo más lío de todo esto, sí, una productora me dijo eso. ¿Hizo qué? Que sí, que soy gorda, chicos. Estabas gorda. Estoy gorda. Soy gordita. ¿Quién es esta productora que todo el mundo habla? No me interesa armar conventillo de esto. O sea, mi mamá habló porque es madre y obviamente, como toda madre, dicen algo de su hija y ataca con uña siguiente, porque lógico, y no le puedo decir nada a mi vieja porque no está mal lo que dijo. Después de toda esta situación, ¿pensaste en abandonar la pasarela, tu carrera? Porque una productora me diga que soy gorda, no, ni loca. Acaba de finalizar Bailando por un Sueño. Y ahí está, Fernanda Vives, todavía que no se puede recuperar de la eliminación. No estoy triste, realmente. No estoy triste. Sí, vamos a tener otra oportunidad seguramente en el repechaje para seguir luchando por el sueño. O sea que el sueño no lo voy a abandonar. Gracias. Y en lo personal estoy emocionada porque realmente me abrieron las puertas del mejor programa de la televisión, que a mí me dio un cambio de vida muy importante. Estoy emocionada por eso. Hoy, gracias a Dios, tengo un nombre propio. Tengo la posibilidad de que gente tan talentosa me observe, les guste lo que hago, así que nada, no tengo más que palabras de agradecimiento. ¿Tú sentís como que en esta pelea de la Tota Santillán, Fernanda Vives, en esta pelea en que vos te vas antes, ¿sentís que perdés de alguna manera? No, para nada. No. Tota.
Tota cantaba. Está muy contenta. Haceme muy famosa, no te cuesta nada. Haceme muy famosa, no te cuesta nada. Usted lo escuchó en BDB, señora. Hoy no es noche de teatro, Val, hoy es noche de... No es noche de teatro, pero nos han quedado cosas pendientes del fin de semana, porque sí. Finalmente Adabel hizo su última función el domingo, sí. No la pudiste convencer. No, igual con Adabel, qué confusión ese día de la nota, por Dios. Yo estoy contento por ella. Adiós, señor, ¿cómo le va? Chao, mi amor, ¿cómo te va? Perdón, Ángel, un segundo, Ángel. ¿Cómo te va? Quiere piquito. No, mi amor. Bueno, estas cosas pasan. Esas cosas suceden. Te decía que con la flaca habíamos hablado ya con anterioridad, me refiero a Adabel. Adabel me había explicado también de verdad de su cansancio físico. Yo inclusive una vez con Chato Prada, cuando pidieron permiso para ir al Calafate, yo también la autoricé para que fuera. Me enojaría si esto hubiese ocurrido, ponele, en junio o julio. Sí, porque realmente afecta a lo que es, digamos, todo el equipo, que nosotros tratamos siempre, ¿vale?, de que haya una armonía, sobre todo con toda la gente que está contratada como Adabel, entre Mar del Plata y Buenos Aires. Son 9 meses de contrato que tiene la compañía. Pero yo lo tomé así, al margen de la diplomacia que puede tener uno, te digo con toda sinceridad, yo el domingo le di un beso enorme en su mejilla, le decía lo mejor y le dije, acá las puertas van a estar siempre abiertas para vos, Adabel, porque es una chica con muchas condiciones, es una piba que merece su lugar. De hecho, nosotros le hemos dado una oportunidad en 2 años, ella lo agradeció y eso a mí ya con eso me garantiza que está todo bien de parte mía. Que se armó todo un lío en las últimas horas, porque dicen que Reina se habría enterado de que vos desfilabas, que cerrabas el desfile de Fabiola Alonso, y ella, que siempre usa la ropa, que es la representante. Reina está más que bien, todos nos adoramos, yo la adoro, le tengo un respeto increíble, la quiero, me hice amiga, puedo decir, y la palabra amistad es una palabra fuerte. Pero igual puede estar celosa de vos, ¿quiere salir a desfilar también ella? No. Y si quiere salir a desfilar, con mucho gusto, bienvenida. Nosotros desfilamos como personalidades, ¿no? Desfilamos como modelos, lejos estamos de parecer modelos. Y la salida de Adabel, ¿qué te pareció que dejara la compañía un mes antes? Bueno, hay que preguntarle a los productores, yo soy una empleada más, sinceramente, no, a mí no me modifica, mi participación en el espectáculo no me modifica, y tenemos una Vanina Escudero, que es una chica maravillosa, que es bailarina también como Adabel, que puede suplantar todo lo que hace Adabel perfectamente. Hoy por hoy el teatro no es como hace muchos años atrás, que el teatro era la vida de muchos actores y solamente podía faltar si estabas muerto, básicamente. Antes el teatro tenía otro ritmo. Hoy por hoy, bueno, hay vedette que durante la temporada de Carlos Paz se han bajado a mitad de temporada y ella se fue un mes antes, y es porque tiene mucho trabajo y si lo tiene que aprovechar, me parece fantástico. ¿Ahora este desfile de Fabiola Alonso? Sí, yo venía como siempre, como este año cuando presentó el desfile, que me senté con Miguel y me dijo, ay, yo quiero que vengas al desfile, que te,
que hagas una pasada. Y le dije, bueno, abro. También se habló de celos, de que te enteraste que estaba Celina, entonces te sumaste ahí a última hora. No, Celina es la estrella, la diosa, la vedette 2009 de Cheruti. ¿Cómo yo me voy a poner celosa? Yo siempre apaño a mis chicas. ¿Qué pasó con Adabel Guerrero, que se fue un mes antes del espectáculo? Adabel está como una nena cumpliendo el sueño del pibe, cosa que me parece espectacular. Y creo que le quiere poner toda la garra a dos certámenes que son muy fuertes, que le dieron el lugar que siempre soñó, que yo siento que puse una llave para abrir esa puerta, y muy feliz de haberlo hecho y feliz. Igual que Vale, que se va con Gerardo y con Flor, me encanta Flor, parece que está haciendo un elenco espectacular, feliz. Una semana bastante difícil para vos. ¿En qué quedó finalmente todo lo de juicio? Ahora, en 10 días más o menos, ¿se va a conocer el fallo? Sí, vamos a ver. Yo estoy tranquila, estoy contenta que bueno, todo lo que dije se pudo demostrar. Y bueno, en ese sentido, más allá de lo que pase, la vida continúa. Esto fue parte del pasado y de hace muchos años ya, así que no hay mucho para decir. ¿Esta tranquilidad de la que vos hablás tiene que ver con que el fallo puede estar a tu favor, ya que dijiste que quedó demostrado que, bueno, lo principal es que no se cometió adulterio? Yo siempre estuve tranquila. Esta es una instancia más, pero como ustedes vieron, jamás hablo del tema. Como les decía recién, es parte del pasado. Y bueno, ya estamos en la instancia final, creo que el peor día era el lunes y ya pasó, ahora bueno, llegará el veredicto, pero mi vida continúa y hace tiempo ya que soy muy feliz y que tengo un hombre maravilloso al lado, así que... Ahora resulta que quedaste vinculada en la separación de Graciela Alfano y Matías Alé. No tengo nada que ver, es decir, bueno, se me nombra por el tema de la propuesta laboral que le ha hecho mi productor, Faroni, y es que todavía no sé si firmó Matías, pero ya se le está haciendo la ropa, ya se le escribió un monólogo, ya está dentro del grupo, ¿no?, de Vedetísima. Pero bueno, espero que no sea por esto, que es la separación, por Dios. Yo quiero que esa pareja siga porque yo sé que se aman. Será una crisis, como todas las parejas tenemos. Hay mucha gente que descree de esta separación, dice que en realidad es toda una movida de parte de ellos. ¿Vos crees eso? ¿Una movida de parte de ellos para qué? ¿Por qué? A ver. Porque la semana que viene Matías inaugura su restaurante, ya arranca lo de la obra con ustedes, viene trabajando con eso. Nosotros no necesitamos una movida de prensa y además de ese estilo. Nosotros, hablo de Vedetísima, ¿no? Hablo de Faroni en este caso. Y por ellos no puedo hablar, tendrán que contestar ellos. Yo no los vi mal, para mí fue la verdad que una sorpresa, ¿no? No los vi mal, al contrario, los veo unidos y él con gran amor mira a esa mujer que me parece bárbara. ¿Él dice que fuiste la gota que rebalsó el vaso? Yo dije que puede ser. Nombrando a Carmen, que dice, ay, porque el espectáculo de Carmen, vamos a decir eso, y que fue como la gota que rebasó el vaso, porque no es un capricho, sino querer arreglar un negocio que quizás tu pareja no quiere, o no quieren, como dijo Graciela, separarse en el verano. Muchas veces mi marido no arregló, Santiago no arregló laburos por no alejarse de mí, porque yo había arreglado Mar del Plata, pero él le ofrecía a Carlos Paz y por no separarse él a... dejado ese trabajo. Y son elecciones y son decisiones de la pareja. Pero puede ser que mi nombre, que anda dando vuelta y no tengo nada que ver, haya sido yo la gota, yo no, el espectáculo o la propuesta de trabajo, la gota que rebasó el vaso. ¿Qué pasó? ¿Este ritmo? Nada, creo que no le gustó. No. Creo que fue eso. Viste que de rock nacional, no, tenía ese rock uruguayo. ¿Tú tenías ese rock? No, pero igual, ¿sabés qué pasó? Yo creo, ¿no? Las coreografías eran súper diferentes, todas.
Las músicas eran súper diferentes, unas muy para arriba, otras muy para abajo, otras más sensuales, otras... La nuestra era un poco sensual y un poco lenta. Sí. Pero bueno, no les llenó a ellos, no les gustó. Somos cuatro nomás de los sentenciados y para mí, con todos los que voy, todos son re fuertes. Al ser uruguaya me da un poco de miedo. Pero yo siento que Argentina me apoya, nuestro sueño es argentino, es de la ciudad del Chaco, de las Breñas, los niños de ahí están... totalmente esperanzados en nosotros, así que nada, espero que nos vaya bien. Espero que nosotros, ustedes también nos tiren buena energía, Ángel y las chicas ahí en el piso. Y nada, esperemos que nos vaya bien y que le gustemos, ¿sabes qué? Que le gustemos al jurado, porque ahora hay que gustarles al jurado y como le dije recién a Angelito, que nos miren con buenos ojos. ¿Volviste? ¿Cómo fue el regreso? ¿La viste a Karina Jelinek? ¿Hubo un cruce con ella? ¿Ella habló de vos? ¿Vos hablaste de ella? Ya está. Tema terminado. ¿Por? No tiene sentido seguirla. ¿Estás enojada? Me molestó. Sí, me molestó. Porque yo en realidad lo dije como un juego. Y en realidad ella se fue, me parece, un poquito por las ramas, pero bueno, ya está. Ella como que puso en duda tu trayectoria, los años que venís trabajando. Está todo a la vista, creo que no tengo que dar explicaciones de nada. Pero ¿esta pelea viene desde antes? ¿Este enojo? No, fue ahora en realidad, y que tampoco es una pelea. Uh-huh. A mí me molestó esto último que dijo, nada más. ¿Cuál fue lo que te molestó? ¿Qué palabra fue? Que diga que yo recién empezaba, como que me ninguneó en un punto, no me gustó. Sí. ¿Y qué vas a hacer con esto? No, nada. Como te digo, no tiene sentido. La verdad que las cosas que dijo no solo de mí, sino de todas mis compañeras de Bailando en la revista no fueron una nena buena. Susi, ¿cuánto tiempo sin verte con lo que yo te quiero? Qué bien se te ve, con ese aire tan sereno que te caracteriza. A mí me da una paz verte. Vos sabés que para mí sos como la campiña inglesa. Verde, agradable, generosa. Realmente es como una deuda que teníamos con toda la gente que... Hay algunos que ven diariamente, una vez por semana, es como un rito, una parte de su vida la película, ¿no? Entonces esta segunda película con la familia realmente creo que es una deuda, y también con Jacobo Lachner, que realmente es el autor de estos diálogos maravillosos, geniales, que la gente se sabe de memoria. Cuatro huevos, litros de aceite, litros de leche, sal, mostaza... y seguramente toneladas de azúcar para tirar a la basura. ¿Y Mónica sufriendo tanto también? No tanto. Susana. Soltaste la chancleta, dijiste no todo, basta. Ya. No quiero adelantar mucho, pero Susana está haciendo Reiki. Muchos de los que también se deben preguntar ahora de esta segunda parte de la película es la presencia de Antonio Gasalla, que no figura, más allá de que su personaje ya ahora creo que estaría en los 120 años. Claro, pero no te olvides que Martita tiene 19 años y es la hija del personaje de Andrea Tenuta. O sea que sería imposible que todavía siguiera viva. Pero Antonio el autor no pensó en invitar a Gasalla para que esté en una participación especial, tal vez. Pero haciendo otro personaje, me parece fuera de lugar, ¿no? No, yo creo que algún día por ahí él hace la película de ese personaje. Por ahí lo hace, qué sé yo, eso es otro tema ya, ¿no? Ahí lo tenés al pelotudo. ¿A mí? Nosotros somos tus tíos. ¿Te acordás?
la puta que los parió, maricones. Ahora van a ver. Para que aprendan, hijos de puta. Hay una enorme expectativa. A muchos de nosotros nos hubiese gustado filmar hace 20 años, o 18, o 15, o 12. Pero las cosas se dieron así, más vale tarde que nunca. Creo que efectivamente algunos anuncios aparecidos en la prensa despertaron en el público una enorme expectativa. Han pasado unos años, imprecisos, pero han pasado unos años, y el acontecimiento es el aniversario de bodas del matrimonio que conformamos Betiana Blum y yo. Y un matrimonio divino de dos ángeles. En este guión no aparece Mamá Cora, y además va a ser evidente que Mamá Cora le llegó su hora, porque han pasado muchos años, cosa que se van a dar cuenta los espectadores comparando una película con la otra. Podemos tener otra frase célebre que ha quedado en la historia de las tres empanadas, que inclusive están en los afiches, ¿no? Sí, creo que... No, está en las invitaciones, sí. Ojalá, hay muchas frases que merecerían quedar en la memoria del público. No sé si se darán, porque esas cosas se dan muy de tanto en tanto, y ojalá pudiéramos dejar en la memoria colectiva de los argentinos alguna de esas frases que tienen tanta significación y que después se aplican a muchas situaciones de la vida corriente. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Gracias, Mamá Cora. Me falló una amiga justo hoy. Mi amor, se va, dame un beso. ¿Se va para el patio? Yo voy a hablar con la abuelita. Mamá Cora, pero arreglate esto. Si llega a venir mi marido antes de que yo vuelva, no va a venir, ¿eh? ¿Quién? Mi marido, pero si llega a venir, le dice que yo me fui para el hospital. Mucho de lo que se habló en las últimas semanas es el regreso de Esperando la Carroza 2, que también se dijo que ibas a estar finalmente. ¿Qué va a pasar? No, yo me enteré acá por los chicos, que me dijeron que habían leído. Ustedes disculpen, pero yo he vivido mucho tiempo fuera y estoy un poco siempre como en otra onda, ¿no? Y no veo mucha televisión. Pero me enteré por los chicos, sí, que incluso me dijo Jimena que el productor era un productor muy famoso de La Bailanta, no sé. ¿Te hubiese gustado participar de esta segunda parte? Yo creo que no, mirá, la participación mía en la primera parte fue absolutamente accidental. Mamá Cora, llego tarde, hágame un favor, súbame el cierre. Yo te ayudo. Meté para adentro. ¡Ah, espera! ¡Que te agarré algo! Sí, me agarré. ¡Que estás más gorda vos! No respires. Cuando Luciano pudo hacerlo, me dijo, bueno, por lo menos haceme la mamá del nene. Entonces llegó el pibe, que además era súper canchero. Cuando le dijeron, esta señora va a ser tu mamá, me dijo, ¡hola, mami! Me dio un beso. Nosotros decíamos con Antonio. O sea que fue... No existía ese personaje. Fue un personaje inventado. Incluso la letra la inventamos en el momento con Antonio. El autor no quería que Antonio participara de la película porque se quedó con el personaje de Mamá Cora. ¿Cómo que se quedó? Claro, porque el personaje de Mamá Cora le pertenecía a él, que pertenecía a la película, y que él lo usó durante los últimos 30 años. ¿Ah, sí? Parece que no, ¿eh? Yo lo he visto a Antonio hacer de vieja. ¿Qué año era? Aquí en el Maipo, me parece que mi hija no había nacido. ¿Dudas de este rumor? No, no es que dude, pero... espérenme un segundito, que tengo unos invitados. Me parece que acá la gente está muy desocupada. Es una película adorada por todo el mundo gay, en todo el mundo. Se reúnen para decir los parlamentos de la película. A mí me ha pasado de viajar por cantidad de lugares y que la gente se sepa
los bocadillos, ¿no? Los diálogos. Sentime, ¿vos estás amamantando, Dominga? Sí, mamá Cora. ¿No? ¿Y entonces cómo hago? No le voy a poder dar al nene. ¿Qué no le va a poder dar? Y la teta, Dominga, la teta. La teta, los carcitos. Mamá Cora, una bananita pisada y nada más. Una bananita, ¿eh? Gracias. Anda, anda. Saludo a la corota. Tuve una estrella de cine, querida. Ay, ¿lo podés creer? Yo no. No, re feliz, chicos, re, re feliz. No sé ni qué decir, la verdad que yo soy fanática, fanática de la película. La uno, y que bueno, lo que le dije a todos los medios, que tanto volumen del cuerpo me hayan permitido los actores que les demuestre que podía trabajar con ellos, es un sueño. Sinceramente, uno cuando se ve así dice, ¿y yo para qué estudio de actriz? Si no, nadie me lo va a creer. Claro. Que me lo hayan creído. Los mejores actores de la Argentina para mí es el placer más grande de mi vida. ¿Qué nos va a demostrar Gabriela Mandato en esta película? Bueno, les voy a demostrar que puedo estar al lado de los actores y les quiero agradecer más que demostrar a los actores por permitirme estar con ellos. Pero, ¿cómo vas a estar en la historia? Lo que voy a demostrar, sí, lo, quiero que lo diga el público. Yo, la verdad, que sí, sinceramente no quiero decir nada. ¿El público se va a quedar con ganas de ver tu cuerpo en la película? Sí, lo ven en el teatro. Está muy bien. Lo ven en el teatro, en las revistas. Sí. Así que por ahora quiero estar así, está un poquito más, menos expuesta. ¿Y con las críticas cómo vas a hacer? Porque viste que las críticas, parte dura. Yo creo que van a ser a la que más van a criticar. Porque mis compañeras las vedettes son bastante importantemente filosas de lengua, igual que yo no digo que no. ¿Pensabas que en tu regreso tanta gente ibas a tener que dar explicaciones? No, yo di explicaciones a la gente que me interesa, a la gente que me quiere y a la gente que quiero. Nunca pedí un reemplazo. Siempre estaba la Karina perfectita, bailando, está todo bien. Y en realidad no estaba tan bien. Estaba muy mal. No me fui de vacaciones. Eso es mentira. Me tomé unos días de licencia que el médico y la producción de Ideas del Sur me dio, que tampoco no es nada malo, no es de otro mundo. Y las chicas acá que están en el concurso, si se sienten mal, que pidan una licencia y listo, ¿cuál es el problema? ¿Qué tienen que seguir detrás mío a ver qué hago yo si me voy? Además no tiene nada de malo tomarse unos días, irse a Córdoba, después a Miami. Yo estoy acostumbrada, yo me tomo un avión como tomarme un colectivo. Estoy acostumbrada, cualquier persona que tiene un poco de plata puede irse a donde quiera. Ahora está de moda, ay me desmayo, ay me voy a Miami. ¿Embarazada estás? No, pero engordé 2,5 kilos. Ah, bien. ¿Comiendo qué? Con lomo, con papas, estofado. Traje a mis padres de Córdoba, los traje acá a Buenos Aires. Mi mamá me está cocinando. ¿Viste esas comidas que te hace tu mamá? ¿Cómo vas a hacer ahora para poder convivir con que ya sabes que todas tus compañeras no te quieren o te tiran mala onda? No me es difícil. A mí no me interesa la que no me quiere y eso, la que tiene malas ondas, malas energías. ¿Te sentís la preferida del certamen? No, yo no me siento la preferida. Estuve como 8 veces sentenciada. Y una preferida no está tantas veces sentenciada. Algunas están matando, pisando cabezas por estar ahí primeras y llegar, pero yo no. Mirá, no me cierra la pollera. Ay, si te mostrara yo la mía, que no cierra el pan. No me cierra la pollera, pancita llena, pero corazón contento. ¿Ya reconciliada, podemos decir, con Esteban? No, todavía no. Sí. Tiempo al tiempo. En realidad, reconciliada como persona, como amigo, sí, no lo voy a negar. O sea, todo el mundo dice, no, utilizan esto para tener un poco más de prensa y esto y lo otro. Sí. Yo quisiera hacer eso, diría, no lo perdono, es de lo peor. Yo siempre fui franca, siempre dije, chicos, o sea, fue una guachada lo que hizo, es injustificable, fue lo peor. Lo perdono como persona, como mujer no puedo perdonarlo porque no lo puedo olvidar en este momento y no lo puedo tener como novio porque mi corazón no lo olvidó. Y yo para tener una pareja enferma y volver con él y decir, ay, qué hará, o vos me hiciste esto y reprochar, prefiero no estar con él. Hay muchos rumores de que ustedes ya están reconciliados, que se los vio de la mano, que estuvieron en el cine. Sí. Todo un montón de cosas. Salida. Sí, es verdad. O sea, no besos, sino nada de eso. Por una cuestión de que ahí ya todo se va al
mejor acá. Sí. Pero no, no, o sea, yo es más, alguna salió diciendo por ahí, ¿no? Porque ellos duermen juntos y en ideas se separan. ¡Mentira! Las palabras que tuvo hacia Floppy de tratarla de gato, de decir que ella la buscaba. ¿A vos cómo te cae como mujer que tu expareja, novio, amigo, obvio, diga esas cosas de otra mujer? No, pero es verdad eso, ¿eh? ¿Que es gato? No, no. Eso no. Pará. Vamos a poner las cosas contra... No, de que lo buscaba, lo buscaba. Lo buscaba hace un montón porque yo me he enterado, o sea, sé. ¿Pensás que ella armó toda esta situación, lo del audio? Nunca le dije nada por una cuestión de que yo no le puedo decir a él cuando Mina se le tira. O sea, yo estoy segura de lo que soy yo y más allá de la belleza, lo que todo eso pasa. Y bueno, o sea, la vida le pegó así de fuerte y bueno, ahora se la tiene que bancar por haber cometido un error. ¿Quiere decir que ella también armó esta situación del audio con...? Pero, chicos, no queda ninguna duda. O sea, ¿para qué lo sé si no? Sí. Me podías haber llamado y haberme dicho, che, Meli, mira, prepárate para lo que viene, porque yo siempre digo, yo soy una persona más que positiva, siempre lo fui. Y trato siempre de olvidarme las cosas, de salir siempre adelante, o sea, trato de nunca, o sea, de estar siempre fuerte. Yo era una persona depresiva, me tiraba por el balcón, pues yo estaba en mi casa, haciendo la cama así. Cuando escucho eso, digo, ¿qué pasa? A mí se me cayó el mundo abajo, estuve como 3 días encerrada en mi casa, tirada en la cama, o sea, no... Fue muy feo lo que pasé. Hoy estoy bien y por eso salgo a hablar. Sí, también hubiese querido buscar preso, hubiese salido a matarlo a Esteban esos 3 días. Preferí aguantármela sola, junto a la gente que me cuida y todo. Pero bueno, o sea, no... Me pareció muy duro lo que hicieron, aparte una semana... Ellos se la veían venir una semana antes patinando. La parejita feliz que supuestamente éramos. Y dijimos, bueno, bárbaro, se la ponemos... ¿Te enteraste en las últimas horas de que Graciela Alfano se separó de Matías Salé? Eso me hace así, porque viste, cuando dices, te enteraste en las últimas horas, y pueden ser tantas cosas, viste, que te ven, que no te ven, que tantas cosas nuevas, viste, pero bueno, me enteré, ¿de qué? A ver. De la separación de Graciela Alfano y Matías Salé. Sí, sí, algo me enteré porque se enteró todo el mundo. Sí. Es feo, a mí no me gustan las rupturas amorosas, no me gustan, ni más. O sea, tendría que saber si hay uno de los dos que está sufriendo, menos que menos me gusta. Así que, no, pero no se puede opinar de parejas, no se puede opinar. Cada pareja es un mundo, cada uno tiene sus porqué, y así que yo al margen. O sea, yo lo viví con una ruptura que tuve, que todo el mundo opinaba, y la verdad que es feo, porque solamente lo sabe tu pareja y vos, ¿por qué cortás? Vos conociéndola a Graciela, ¿cómo pensás que está en ella en este momento? ¿Cómo está pasando? No tengo ni idea. Yo hasta el momento que pude compartir con ellos, era una pareja que estaba muy enamorados, y bueno, pero pasó mucho el tiempo, yo no sé si cómo estarían últimamente, si fue un cambio para bien o no, capaz que uno de los dos está sufriendo y el otro no. Así que yo me voy a mantener al margen, prefiero no opinar. Si uno de los dos está mal, ojalá que se superen las cosas. Y si los dos están mal, que se arreglen en algún momento. ¿Estás en llamarla, Graciela? No, no, por el momento no están mis planes. Ah, acá hay pelea, acá hay pelea. Andrea Taboada le vino a buscar pelea. Taboada, ¿cómo vas a practicar? Pongándose a practicar bowling, que estás acá mirando. No practica ella, ¿no? ¿Qué pasa, Taboada? Tranquila, Rocío. ¿Por qué te escondías? Porque no me gusta salir a la cámara. No es solo un escote, el bowling es técnica. Mirá quién habla. ¿Qué partido jugaste? Uno. ¿Cómo te fue? No te fue tan bien. ¿Ganaste el premio? Pues siempre te dan un premio. ¿Ganaste el premio? Sí, una canasta de manzanas. Jugué 2 partidos. En uno me gané una cámara de fotos digital. ¿Vos ganaste? ¿Vos ganaste? Bueno, muy bien. Ahora otro. Gané también una plancha, una bucleadora, sí. Unos varios electrodomésticos. No necesito. Bueno, pero es lindo que te regalen eso. Mi pelo es divino, así. Divino, lo tenés divino, está bárbaro. Sí. Sos una odiosa. Acá hay un desafío. El desafío, Marena. Te veo en la pista. Se mató el tabaco. La mano del bowling. Ahí está. Qué falsas que son. Qué falsas. Chau. Chau, chicas. Vaya al teatro. Chau, Rocío. Chau, amiga. Chau. Sos una falsa. No, sí, odiás, la quiero, boludo.
Mi mamá me chusmea todo. Ella se mira todos los programas y me anota en una hojita qué se dice de mí en cada programa. Se contó ella lo que dijo Cinta Fernández de vos, que dijo que muchos esperaban vos, estabas entre las preferidas, pero como que no fue para tanto, que fue como todo muy básico. Creo que tenemos técnicas totalmente diferentes, somos muy diferentes. Ella es como muy acrobática, es más bien así de potencia, y yo soy como más estilizada en la forma de patinar y quizás, o sea, más expresiva. Además, creo que somos muy diferentes. Lo único que digo siempre cuando hablan de algo es como el pensamiento que tengo es ladran Sancho, señal que cabalgamos. La verdad que no me interesa seguirle el juego, no me interesa las peleas por ahí a las que ella está acostumbrada. No, para mí no es eso. No. ¿Es muy mediática, Cintia? Sí, es mediática. Sí, es mediática, sí. Pero no es mi estilo, yo no estoy acostumbrada a pelearme así o no. Bueno, ella se peleó con Tristán en sus comienzos. Sí, recuerdo. ¿Crees en esa pelea? En este medio aprendí a no creer en nada. Muchas personas eligen ciertos caminos para poder llegar a tener prensa. No lo estoy discriminando, ni mucho menos. Cada uno elige el camino, el que piensa que es el correcto. Yo tengo claro que es el correcto y sé que las peleas no es lo mío. Una mala noticia para darte, porque en las últimas horas hablé con Melina Pitra hablando de su reconciliación con Bam Bam. Entre las cosas que dijo fue que vos hace rato que lo buscabas a Esteban, a su novio, amigovio. Mirá, que diga lo que quiera. Yo quiero cortar el tema de la discusión con Melina. Me parece que no es con ella la historia. Esta historia es con Esteban. Sinceramente, si ella me busca, me encuentra, porque esto es así, uno tiene que responder a las cuando uno le atacan. Yo creo que, como digo en todas las notas, ella me está atacando porque no quiere darse cuenta de lo que realmente le hizo Esteban y me ataca a mí para poder justificarlo, aunque no tiene justificación. El audio lo grabó Agustín, como recalco siempre. Era la única manera de justificar esta situación, porque este chico siempre viene desmintiendo todo lo que hace. O sea, le gusta hacer sin pensar y le gusta desmentir. Entonces me parece que Melina en eso se tiene que fijar. ¿Vas a iniciar una acción legal contra ellos, contra Bam Bam? Muchas cosas ya se están diciendo en el medio. Sí, esta semana ya hablé con mi abogada porque, bueno, él en un principio hizo un gesto dando a entender que yo era algo que no soy y a mí me molestó mucho porque, sinceramente, del otro lado de la pantalla, como te decía recién, hay gente y entre esa gente está mi familia, la familia de mi novio, gente que me conoce y sabe quién soy, pero a mí, sinceramente, aparte de la bronca que tengo con este chico, me duele. Si voy al piso de Showmatch y hablo con él, le van a temblar los patines. Porque, y sí, porque él es el que está así todo achucharrado. Porque él sabe que está mintiendo. Así que yo estoy más que tranquila, chicos. La policía argentina va a demorar a Pamela y a Omar. La policía argentina, por más que hay buena onda, dicen, no, bueno, no podemos, es nuestra propia burocracia. ¿Ese vehículo está secuestrado o nosotros también? No, los dos. Nosotros, no porque tengo que ir al programa. Si no, el auto se fue con el dueño. ¿Usted? Sí, está detenido. Lamentablemente, Omar y Pamela están detenidos porque eran ellos quienes estaban manejando el vehículo. Sí, te quiero mucho, Pamela. No, yo también, pero vos... Los voy a acompañar. Yo los voy a acompañar. Ok. No, y cualquier cosa quedás pegado, como sea. No, no puedo creer esto que como está pasando. Como sea, pero... te voy a involucrar. Me cuesta creer que algo que se sabe que no es un auto mellizo, un auto trucho, se pierda tiempo, dinero, todo. Mientras los autos mellizos de verdad siguen circulando en Buenos Aires. Vamos a acompañarlos a la comisaría. Llegamos a la comisaría, Pamela está hablando con Riel porque tenía que irse intrusos. Policía de Garbarino. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esta novela. Yo estoy libre. Yo voy a salir en 15 minutos y voy a dar un parte de la situación a ver si esto se soluciona y salimos con los chicos ya libres. Depende del juez ya a esta altura todo, ¿no? Depende del juez. Voy a ver qué pasa con el juez. Quédense ahí. Ponete la peluca, tonto. ¿Me la pongo? Sí, volviste a cero más. Aquí no hay peluca. Bueno, ahí me pusieron en la paciente, ¿no? Me pueden traer posiciones por Martín. Hace falta que ponga la peluca ahora, ¿eh? ¿O no? Bueno, recuperaron la libertad, ¿eh? Buenas. Liberado.
Disfruten de la vida, ¿eh? Gracias. Hola, ¿cómo va? Mirá cómo terminamos, bueno. Para. ¿Y quién cortó? ¿Vos Estás o él? Divina. No, yo creo que fue una decisión. Ninguno de los dos. Fue una decisión de los dos. No, porque a veces se... Si, ah, mira, no, viste, yo soy de tirarte el cenicero. Claro. Yo soy de tirarte el cenicero. Claro. El cenicero, el florero, las dos copas y la... ¿Y tiraste algo o no? No, 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 pero son, digamos, peleas. Soy peleadora y él también... Él no es ningún taradito, no es una persona... Manejable. No, él tiene un carácter muy fuerte, entonces en cuanto yo digo A, él dijo A hasta la Z. Yo estoy muy enamorada de él, esa es la verdad. Lo que pasa es que no quiero terminar mal con él. Sinceramente, me parece que con 32 años y dos criaturas no puedo llegar a un punto donde nos matemos. No. O donde yo venga acá y diga, es un... No, no, ¿por qué no? No, si es no. Un tipo divino. Claro. Es buen tipo, es un empresario, es una persona que vive laburando, que se lleva increíble con mis hijos. Yo siento que Luciano muestra una cara de tipo duro, de tipo de la noche, de jodido. Y yo conocí otra parte. Yo conocí la parte del tipo que se quedaba hasta las 7 de la mañana, 7 y cuarto, para despedir a Gonzalo y a Bárbara, que terminen de tomar la leche, subirlos al micro y cuando yo me daba vuelta darles 10 pesos, que yo no quería porque le quería dar 5, para que sepan cuidar vale la plata. Todo. Yo por momentos, la verdad, me sentía sometida, pero porque yo quería. Lo sí. Que vas a hacer en Carlos Paz, ¿lo vas a hacer igual? Por supuesto. Ah, sí, igual, pero no cambió nada, o sea, aparte eso, laboral es, nada. Es un ser increíble, es un tipo inteligente y la verdad me está dando un lugar con una dupla con Moria. Moria creo que la única dupla que habrá hecho la hizo con vos. Sí. Susana, llegué a tu altura, te lo quiero decir. Bueno, no, me parece bien, no, me parece hermosa. Bien. Los nenes lo adoran, lo adoran. A mí me mata que Gonzalito, que yo pensé que iba a ser el más, se levanta y ahí le dejo un mensaje y lo puteo. Se levanta y me dice, ma, ¿y Lu? Te da celos. ¿A vos? No, no. ¿Te emociona? Sí, porque digo, oh, mira cómo lo quiere. Claro, claro. Porque es bueno, porque se hizo amar por Gonzalo y por Bárbara. Y Bárbara no me hice nada, ¿entendés? Pero lo llamaste más cuando me ve riéndome o algo, o me ve hablando por teléfono y que me estoy riendo. ¡Luciano! Claro, ya sabe. Y yo. Claro. Y Bárbara, con mi anterior relación, viste, no. Saltaba... Ella es tan celosa y tan posesiva que Luciano, desde el amor, los enamoró. Y cuando encontré el hombre que siento que es de mi vida, lo alejé. Sí, ya estoy libre. Falta... Creo que tengo que ir al juzgado de San Isidro y no sé qué. Pero ¿cómo lo fue que la sentencia? ¿De común acuerdo o no? ¿Quién lo ganó? Fue de común acuerdo. Lo que no se hizo todavía es la división de bienes. Ah. Ah. ¿Y quién tiene más bienes? Mira, en realidad está todo, lo compramos todo de casados. Juntos. Y el tema es que yo soy muy boluda. Más boluda de lo que la gente piensa. Porque la gente dice, sí, no estás contando ninguna novedad. Pero de verdad... Yo confío en la palabra de la gente y mucho más de las personas que yo tengo al lado. En este caso, cuando yo me separo, no había mucho, un estudio discográfico, una casa, los dos de valores similares altos, dos autos, hicimos, él me dijo, dame el estudio discográfico, vos quédate con la casa, auto, la plata que hay en el banco se divide y ya está, perfecto. Yo me quedé con la casa, y él se quedó con el estudio discográfico y al mes lo vendió y me dijo, me tenés que firmar, obvio, porque me voy a comprar una casa, obvio. Y bueno, ahora me reclama mi casa. Porque firmaste lo del estudio fotográfico, discográfico, no entiendo cómo te puede reclamar. Claro, yo firmé lo del estudio discográfico y el divorcio no estaba. Y yo lo firmé de buena leche, o sea, vos me decís,
nos vamos, toma, esto es para vos, esto es para sí, vos. Sí, entiendo, entiendo perfecto. Bueno, conozco a alguien que le pasó exactamente lo mismo. Qué raro, no me lo imaginaba, pero qué horror. La convivencia, mirá, los fines de las parejas. Mira, yo te voy a decir una cosa, no me duele tanto eso como al principio de la relación, ahora gracias a Dios, ¿no? El saber que el nene tenía una asmita y no venir a verlo. Y yo llamarlo y decirle, por favor, vení, jodete, vos te quisiste separar.